Buenas tardes, queridos estudiantes, docentes y directivos de la educación de jóvenes y adultos. Hoy, como es habitual, con nuestras orientaciones de matemáticas para la etapa. Comenzamos por el primer semestre regular, donde estamos proponiendo, ya en la culminación de la unidad número 3, relativas a funciones en ecuaciones lineales y cuadráticas, el siguiente contenido: intervalos e inecuaciones. Y particularmente vamos a estar mirando las inecuaciones lineales y determinando su conjunto solución. Tenemos como objetivo que cuando usted termine este encuentro pueda definir el concepto de inecuación, saber lo que es una inecuación lineal y determinar su conjunto solución. Por excelencia, la bibliografía que vamos a usar, no quiere decir que sea la única, es el libro de texto de décimo grado en el capítulo 1, epígrafe 12, página 59. Y el libro de texto de ejercicios y problemas integradores de matemáticas para la enseñanza media superior en la página 85. Bueno, ahí en ese libro de texto de décimo grado, y ustedes han oído hablar también de lo que es un intervalo, que no es más que un subconjunto de números reales, viene definido el intervalo y lo hacen a través del rayo numérico. Observen los distintos casos que se presentan ahí en el libro de décimo grado, en las páginas 3 y 4, y en el libro de texto de ejercicios y problemas integradores de matemáticas para la enseñanza media superior, en la página 2. Están explicados, y están explicados cuando los intervalos son abiertos, son cerrados, etc. Pero bueno, también quiero enfatizar con ustedes que estos intervalos que están representados ahí en un rayo numérico, y que tienen el circulito o el punto. El circulito, si se excluye el extremo, y el puntico, si se incluye, también se pueden expresar como desigualdades o como una expresión de paréntesis y corchetes. Por ejemplo, el intervalo de todos los números reales que están entre 4 y 12, ustedes lo pueden representar así de la manera que lo tienen en pantalla, como una desigualdad o en forma de corchete. En este caso, en ambos, o sea, en ambos casos está el extremo incluido, por eso es que se pone corchete en ambos extremos. Las x mayores que 5, que 1,5 o 1,5 hasta infinito. Es otra forma de representar un intervalo, todos los números reales que están en ese intervalo. Ahora, ¿qué cosa es una inecuación? Una inecuación es una desigualdad que contiene variables y resolverla es determinar el conjunto de valores que la satisfacen. Acuérdense que una ecuación es una igualdad que contiene variables. Precisamente una inecuación es una desigualdad. Ya incluso alguno de los ejemplos que ustedes vieron anteriormente puede considerarse una inecuación. La forma para resolverla o el procedimiento para resolverla se encuentra resumido en la página 59 del libro de texto de décimo grado. Y yo les sugiero que después ustedes estén analizando el ejemplo 1 de la página 59 que proponen ahí. O sea, que ustedes profundicen y miren los ejemplos puestos ahí a partir de lo que es una inecuación lineal. Y una inecuación lineal es una inecuación que toma o que puede tomar la forma AX más B mayor que 0. Cuando decimos AX más B mayor que 0, puede ser mayor o igual o puede ser menor o igual. Y recalcamos en el ejemplo 1 de la página 59. Ahora quiero que vean este ejemplo, porque en este ejemplo que ustedes están aquí mirando en pantalla, y yo por una cuestión de tiempo, voy a acelerar un poquito la presentación. Observen que no está en la forma AX más B mayor o igual que 0, menor o igual que 0. Es una inecuación porque tiene una desigualdad y en ambos lados, bueno, evidentemente están las variables. Pero es una inecuación que no está en la forma que yo deseo, o sea, en la forma de inecuación lineal. Para resolverla, usted hace exactamente lo mismo que si lo hiciera con una ecuación lineal. Usted realiza las transformaciones correspondientes, observe cómo usted ahí realizó la multiplicación de los paréntesis. Después de realizar la multiplicación o la distribución, usted desarrolló el binomio cuadrado perfecto. Le quedaron las expresiones a la izquierda y a la derecha.
usted cancela el 4x cuadrado con el 4x cuadrado porque cuando se lo suma a ambos miembros, evidentemente son opuestos y se restan y el resultado es cero. Y al agrupar en un miembro todas las variables y en el otro miembro todos los números, o sea, las operaciones con los números, nos queda menos 8x menos 14. Ahí ya tengo la ecuación en forma lineal. Ahora yo quiero destacar algo. Observen que en el recuadro hay una cuestión muy importante que nos dice que si nosotros multiplicamos y dividimos esa inecuación lineal por un número negativo, cambia el sentido de la desigualdad. Por eso de menos 8x menor que 14, cuando se multiplica por menos 8, cambia el sentido de desigualdad y nos queda x mayor que 14 sobre menos 8. Pero eso evidentemente es una fracción racional, pero una fracción racional que puede reducirse, porque la mitad de 14 es 7 y la mitad de menos 8 es 4. En definitiva, si usted sube el signo negativo ya para toda la fracción, el resultado sería las x mayores que menos 7 sobre 4. O sea que esa ecuación se satisface para todos los números reales mayores que menos 7 sobre 4. Aquí tienen el conjunto solución escrito en forma de desigualdad y aquí tienen el conjunto solución en un rayo numérico. Todos los números reales mayores que menos 7 sobre 4 y pongo el circulito porque el extremo menos 7 sobre 4 no está incluido. Para que ustedes profundicen en estos contenidos relativos a inecuaciones, su conjunto solución e inecuaciones lineales, pueden trabajar con la bibliografía que le estamos proponiendo ahí y que la tienen en pantalla. Con el libro de texto de décimo grado en la página 65 con ese ejercicio, en el libro de texto de ejercicios y problemas integradores en las páginas 93 con esos ejercicios y esos incisos, y en las actividades de aprendizaje relacionadas con inecuaciones lineales de décimo grado en el portal QEduca. Además, puede utilizar el asistente matemático Photomat porque escaneando la ecuación automáticamente el asistente lo lleva a la solución, lo conduce por los pasos o sencillamente le refiere que no hay solución. Es muy útil este asistente. En el caso del segundo semestre, tanto regular como por encuentro, nosotros vamos a hacer o vamos a realizar en esta etapa un repaso y profundización de la geometría plana, que fue la primera unidad que ustedes dieron en este semestre. Para ello vamos a estar sistematizando los contenidos fundamentales de la unidad, cuestión que ya hicimos también en el encuentro anterior y donde repasamos elementos, conceptos, propiedades que son indispensables para poder abordar los objetivos de esta unidad. En el día de hoy nosotros vamos a estar insistiendo en el teorema de las transversales y la semejanza de triángulos, pero aplicando también todas las propiedades y todas las relaciones de la geometría plana que se recordaron en el encuentro anterior. Ahí tienen el objetivo, que es formular y resolver problemas geométricos de cálculo, además realizar demostraciones sencillas aplicando los criterios de semejanza de triángulos y también el día de hoy el teorema de las transversales. La bibliografía indicada para esto, bueno, está en el libro de texto duodécimo grado, segunda parte, el repaso de las propiedades geométricas elementales, que está en la página 77, los ejercicios y problemas integradores de matemática para la enseñanza media superior, en los resúmenes contenidos en la página 136 a la 148. Inmediatamente les va una situación que es polémica, ¿de acuerdo? Y yo quiero que ustedes la estén copiando, porque ahí tienen un edificio en el cual me han indicado de cuál es la altura. Ustedes saben que la altura es la perpendicular bajada desde A hasta B. Y bueno, tengo un punto C donde estoy mirando un punto A, que es el punto más alto del edificio. Me están dando como premisa esas que ustedes ven ahí y también están declarando esos segmentos MN, o disculpen, MC, BC y MN con una letra minúscula, al igual que AB, que es la incógnita que me están pidiendo, o sea, la altura del edificio me la están declarando con una letra minúscula por comodidad. Bueno, pensamos, ¿qué instrumentos tenemos para resolver este ejercicio? Si ustedes van a aplicar el grupo de teorema de Pitágoras, van a encontrar que tienen limitaciones al aplicar cualquiera de las tres partes. Por eso es conveniente pensar en el teorema de las transversales y observen
que si nosotros observamos, se produce en este caso, ¿no? O se puede formar una proporción a partir de los segmentos de semirrecta de los segmentos de semirrecta y de los segmentos de paralela. Así que podemos aplicar la segunda parte del teorema de las transversales y nos queda la proporción A es a C como B es a X, que cuando se despeja por los valores correspondientes, el valor de X es igual a 30 y el edificio tiene 30 metros de altura. Yo le voy a estar dejando de tarea que ustedes después determinen la longitud que existe del punto C al punto A situado en la parte más alta del edificio. Ya ahí yo les sugiero que ustedes estén mirando cuál de las herramientas que tienen para calcular aquí en triángulo rectángulo pueden usar, si pueden usar el grupo de teoremas de Pitágoras o sencillamente pueden usar cualquier otra parte del teorema de las transversales. Tienen un segundo ejemplo donde le dan un cuadrado, le dicen que D, E y F son puntos alineados, B pertenece a CF y E pertenece a AB. Le están diciendo que el segmento FB mide 3 centímetros y que el segmento EB mide 2 centímetros. Y le están diciendo que, bueno, pruebe que los triángulos de AE y FBE son semejantes. Ante todo, recordar con ustedes que entre los criterios de semejanza hay uno que es muy socorrido, que es que dos triángulos son semejantes si tienen respectivamente iguales dos ángulos. Y en el caso que ustedes están mirando, los triángulos de AE y FBE tienen ángulos, ¿de acuerdo?, que pueden tener la misma amplitud. Vamos a determinarlo. Por ejemplo, en el triángulo DAE y el triángulo FBE están opuestos por el vértice. Dos ángulos, o sea, los ángulos AED y el ángulo FEB son opuestos por el vértice. Usted sabe por propiedad de los ángulos que dos ángulos que son opuestos por el vértice tienen la misma amplitud. Ahí tengo uno, pero me falta otro. Observe en el triángulo DAE cómo el ángulo DAE mide 90 grados, porque la figura es un cuadrado. Eso me lo da como información la figura. Y en el otro, en el triángulo FBE, el ángulo FBE es un ángulo adyacente a un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, ese ángulo también es recto. Ya he encontrado los dos ángulos. Ya puedo decir que los triángulos son semejantes. Usted después escriba los pasos. Y después que escriba los pasos, plantee la proporcionalidad entre los lados. Y después que plantee la proporcionalidad entre los lados homólogos, en este caso, acuérdense que ángulos iguales se oponen lados proporcionales, haga de tarea, calcular el área del cuadrado, si puede lograrlo con la herramienta de la proporcionalidad u otra que le haga falta del grupo de teoremas de Pitágoras. Para nosotros profundizar en estos contenidos, podemos ir a los ejercicios y problemas integradores de matemáticas en la página 150 a la 153, en el libro de texto de 12 grados, segunda parte, páginas 88 y 89, ahí tienen los ejercicios, y en las actividades de aprendizaje del portal Cubeduca de los grados 11 y 12, relacionados con la geometría plana. También pueden estar utilizando el asistente matemático de geometría. En el caso del curso, del tercer semestre regular, nosotros vamos a estar tratando, ya en la conclusión de la unidad número 5, las ecuaciones e inecuaciones logarítmicas, así como las funciones exponenciales y logarítmicas. Ya ustedes ven que es un contenido bastante denso. Tenemos como objetivo, después que ustedes terminen de ver estos aspectos, que puedan resolver ecuaciones e inecuaciones logarítmicas sencillas a partir de la definición y las propiedades de los logaritmos. Definir las funciones exponenciales y logarítmicas, así como obtener su representación gráfica. La bibliografía la va a encontrar en el libro de texto en el capítulo 2, página 101, en el libro de texto de onceno grado en el epígrafe 15, capítulo 1, y en el libro de texto de onceno grado entre las páginas 37 y 45. Nosotros debemos recordar algunas cuestiones que son importantes. Las potencias de exponente entero, las potencias de exponente racional que se encuentran en el memento del libro de texto de onceno grado, página 402. Debemos recordar la definición de logaritmo e identidad. Ustedes la estuvieron trabajando ya en su momento cuando trabajaron propiedades de las potencias, incluso en semestres anteriores, y ya la han ejercitado. Es interesante y es importante
introducir las propiedades de los logaritmos para lo que nosotros queremos, que está en el teorema número 1, página 16 del libro de texto de onceno grado. Y es importante definir lo que es una ecuación logarítmica como aquella en la que en algún miembro aparece una expresión logarítmica y argumento variable. O sea, es una ecuación en la que aparece un logaritmo y en el argumento del logaritmo aparece al menos una variable. Aquí nosotros tenemos ejemplos de ecuaciones exponenciales. Las ponemos para que vean la relación que hay entre una cuestión y la otra. El resultado, por ejemplo, de 2x igual a 32, cuando ustedes componen 32 en una base doble, da 2 a la 5, y por la propiedad que habíamos visto en la clase anterior y que podemos estar recordando después, ahí, aquí la tienen en pantalla, si a la x es igual a y, entonces x igual y, podemos decir que x igual a 5. Observen que en todos los ejemplos ocurre lo mismo, excepto en el último, donde yo no puedo determinar un número que siendo exponente de 7 me dé menos 49. Bueno, a esos números que son exponentes, ¿de acuerdo? O que son soluciones de esas ecuaciones exponenciales, se le denomina logaritmos. A partir de ahí, nosotros podemos entonces establecer una relación entre esas ecuaciones exponenciales y lo que nosotros queremos ver, que es el logaritmo de un número. Si precisamente el logaritmo del número es el exponente que es solución de la ecuación, por ejemplo, si 2 a la c es 8, es porque c es 3. Se dice entonces que el logaritmo en base 8 de 2 es 3, porque 2 a la 3 es 8. Y automáticamente podemos definir lo que es el logaritmo de un número. Sencillamente, si a la c es igual a b, c es igual al logaritmo en base a de b. Aquí en el caso este, bueno, c es igual a 3. E introducir una identidad fundamental a partir de ella, que es que un número a elevado al logaritmo, el logaritmo de b en base a es el propio número b. A continuación, ustedes tienen aquí la definición del logaritmo. El logaritmo en base a de b es igual a x, y aquí lo tienen más compacta, la tienen mucho más definida, cuando a a la x es igual a b. Pero es importante de que usted vea las restricciones que tiene, porque el logaritmo existe si el valor de b es mayor que 0. Esto nos dice que el logaritmo o el argumento del logaritmo nunca puede ser negativo. A tiene que ser mayor que 0, la base, y el valor de A tiene que ser distinto de 1. Siendo así, entonces nosotros le damos un minuto para que ustedes copien tanto la definición como los ejemplos de logaritmo que aparecen ahí. Logaritmo de 32 es 5, bueno, porque 2 a la 5 es 32, logaritmo, aquí debe aparecer logaritmo en base 2, está pequeño, pero bueno, se entiende. Logaritmo en base 3, 81 es 4, porque 3 a la 4 es 81. Observen la relación que hay entre lo exponencial y lo logarítmico. Eso desde ahora nos está indicando que podemos pensar ya que hay una relación inversa, ¿de acuerdo? Porque nos va a servir para próximos eventos. Ahora, ya habíamos definido lo que es una ecuación logarítmica. Aquí tienen algunos ejemplos. Y yo voy a hacer hincapié en dos ejemplos esenciales. El primero, yo creo que sale de manera directa. El logaritmo en base 2 de x es 6, porque 2 a la 6 es 64. Compañero, un principio esencial para la resolución del logaritmo o de una ecuación logarítmica es que usted la compruebe. ¿Cómo se puede introducir ahí un valor que el logaritmo no lo acepte en el argumento porque no está definido para él? Es necesario hacerlo. Pero observe en esta, logaritmo en base 3 de x más 4 igual 2. Si el logaritmo en base 3 de x más 4 igual 2, por definición, x más 4 es igual a 3 a la 2, de donde x más 4 es igual a 9 y el valor de x es igual a 5. Comprobando, bueno, por simple inspección, logaritmo en base 3 de 5 más 4 es 9, y es verdad que el logaritmo en base 3 de 9 es 2. O sea que es un aspecto esencial que el estudiante compruebe en las ecuaciones logarítmicas. No son las únicas. Ustedes van a tener otro tipo de ecuaciones cuando ustedes introduzcan las propiedades de los logaritmos, que están en el teorema 1, página 16 del libro de texto de onceno grado.
Y de la misma manera que se resuelve una ecuación logarítmica, se resuelve una inecuación logarítmica. Lo que pasa es que en el caso de la inecuación, en vez de quedarle una igualdad, lo que le queda es una desigualdad. Y es importante que usted se esté asistiendo del recuadro que hay en la página 11 que me habla de la monotonía de la logaritmación. Ahí lo que me está diciendo es qué pasa cuando la base es mayor que 1 y cuando la base está entre 0 y 1. No es lo mismo resolver el logaritmo en base 3 de 9 que el logaritmo en base 1 tercio de 9. Y eso es lo que lo distingue. Por eso es que hay que aplicar la monotonía de la logaritmación cuando tengamos inecuaciones de este tipo. No queremos concluir la unidad sin antes comentarle aspectos esenciales de las funciones exponenciales y logarítmicas. Ya vimos que hay una relación y podemos concluir que la potenciación y la logaritmación también son funciones inversas. Aprovechando entonces ese aspecto, nosotros podemos hablar de las funciones exponenciales y logarítmicas, que aquí en el gráfico que le estamos ilustrando en pantalla, se lo estamos haciendo con dos funciones modelo, o sea, con la función y igual a 10 a la x y la función y es igual al logaritmo en base 10 de x. Vamos a precisar que cuando el logaritmo no tiene la base especificada es base 10. Queremos decirle entonces que una función exponencial es una función en la que a cada valor de x usted le hace corresponder un valor a la x, y una función logarítmica es una función en la que a cada valor de x que puede tomar, usted le hace corresponder su logaritmo correspondiente, siempre y cuando pueda tomarlo. Observen la relación que existe entre las dos, observen que evidentemente cumplen el principio al ser inversa, sus gráficas también cumplen el principio, ¿de acuerdo? De que al realizar una simetría como teniendo, tomando como eje la recta y igual d, miren la posición que quedan las gráficas y que está puesto ahí en la presentación. Después de tarea yo les dejo que ustedes extraigan las propiedades de esas funciones que están ahí y vean los demás casos que existen cuando las bases están entre 0 y 1. Para profundizar en estos contenidos, les estamos sugiriendo que vayan al libro de texto 11 grado, ejercicio 5 de la 3 y 4, no, página 19, al libro de texto 11 grado, ejercicio 4, página 41, al ejercicio, a los ejercicios y problemas integradores de matemáticas para la enseñanza media superior, los resúmenes que existen en las páginas 108 y 109, al asistente matemático Fotomat y a las actividades de aprendizaje situadas en el grado 11, sobre ecuaciones, inecuaciones logarítmicas y las funciones exponenciales y logarítmicas. En el curso 3, o sea, en el FOD 3 por encuentro, nosotros nos vamos a dedicar fundamentalmente a una sistematización del cálculo con radicales y las ecuaciones con radicales. La bibliografía esencial la estamos recomendando en el libro de texto de décimo grado, en el capítulo 2, páginas de la 86 a la 120. Y hay un grupo de elementos que tenemos que recordar. Ahí están las propiedades de las potencias de exponente entero y racional, la definición de raíz enésima, la definición de exponente entero, los radicales y sus propiedades, la reducción de radicales a un mismo índice, la simplificación de radicales, la adición y sustracción de radicales semejantes, y bueno, las ecuaciones con radicales, la necesidad de comprobar y la resolución de ecuaciones con radicales. Ahí tienen algunas de las propiedades de las potencias de exponente racional, también traducidas, ¿de acuerdo?, a propiedades de las raíces. Observen cómo de una se derivan las otras, que ustedes deben estar recordando para que nosotros podamos abordar los contenidos con mucho mayor facilidad. Y aquí tienen un ejemplo que yo quiero manejar con ustedes en instantes. Tienen la raíz de 180 menos 5 raíz cuarta de 400 más 9 raíz de 5. Es un ejemplo típico que resume muchas de las cuestiones de la unidad. Y bueno, ante todo ustedes saben que para poder sumar raíz, los radicales tienen que ser semejantes. O sea, tanto el índice como la cantidad subradical tienen que ser iguales. Ahí no lo son. Por lo tanto, lo primero que hacemos es descomponer en factores primos y llevar a la raíz que tiene la menor cantidad subradical, que en este caso es 5. Después de haber hecho eso
y haber descompuesto los números, nos quedó entonces los números descompuestos, como se hizo anteriormente en la descomposición de factores primos. Ahí lo tienen, ya ahí aplicando la definición y las propiedades de los radicales, llevamos a un único, simplificamos los radicales, bueno, la raíz de 180 nos queda 2 por 3, raíz de 5, la raíz cuarta es de 400, en definitiva nos queda raíz cuarta de 5 a la 2, después de haber descompuesto. Y bueno, después de operar los radicales ya semejantes, 6 raíz de 5 menos 10 raíz de 5 más 9 raíz de 5, nos queda 5 raíz de 5, que es aproximadamente 11,2. Otra de las cuestiones esenciales, bueno, está relacionada con las ecuaciones radicales. Ahí tienen un ejemplo. Las ecuaciones radicales, como ustedes saben, se resuelven elevando al cuadrado ambos miembros y llevándolo a una ecuación lineal o a una ecuación cuadrática. Aquí tenemos un ejemplo de ella, donde después de hacer las transformaciones correspondientes, nos quedan como soluciones x igual a menos 5, o sea, tienen la ecuación aquí, nos quedan x cuadrado más x menos 20 igual 0, después de descomponer nos queda x menos 5 y x igual 4. Y es un principio importante, recuerden la comprobación, porque se pueden introducir raíces extrañas. Al final, la solución es 4. Y aquí tienen un grupo de ecuaciones donde le damos el conjunto solución para que después usted los esté realizando. Tírele una foto para nosotros poder seguir avanzando. Y pueda avanzar en este contenido en la bibliografía que tiene ahí en pantalla, priorizando los libros de texto de ejercicios y problemas integradores de matemática para la enseñanza media superior. Y bueno, en las actividades de aprendizaje relacionadas con operaciones con radicales y resolución de ecuaciones radicales, décimo grado del portal Cubaduca, así como el asistente matemático Fotomat. En cuarto por encuentro nosotros vamos a estar trabajando las ecuaciones exponenciales y logarítmicas y las funciones exponenciales y logarítmicas. Aquí vamos a estar definiendo las ecuaciones e inecuaciones exponenciales y logarítmicas y las funciones exponenciales y logarítmicas. El objetivo es resolver ecuaciones e inecuaciones exponenciales y logarítmicas, definir funciones y exponenciales y logarítmicas, así como que ustedes conozcan sus gráficos y propiedades, y transferir de una forma a otra las funciones exponenciales y logarítmicas. Ahí tienen la bibliografía correspondiente, ahí tienen cuestiones esenciales que deben estar recordando a partir de la definición de exponente entero, racional, definir con ustedes qué es una ecuación exponencial, que es aquella en la que algún miembro aparece una expresión exponencial y un exponente que es una variable, y de la misma manera se ocurre con la definición de ecuación logarítmica, que es aquella en la que algún miembro aparece una variable dentro del argumento del logaritmo. Aquí tenemos ejemplos de ecuaciones logarítmicas, donde es importante acotar que yo las resuelvo aplicando las propiedades de las potencias, descomponiendo, por ejemplo, en el caso de 2x igual a la 32, descompongo aplicando propiedades como 2 a la 5 y aplicando después el principio que si a la x es igual a la y, entonces x igual y con a mayor que 0, ya distinto de 1, podemos resolverla y ahí obtenemos las soluciones. Observen que las soluciones, que en definitiva son los exponentes, se denominan logaritmos. Por lo tanto, podemos establecer una relación ya directa entre uno y otro. Porque si yo digo que 2c es igual a 8, es porque el valor de c tiene que ser 3. Decimos entonces que el logaritmo en base 3 o en base 2 de 8 es 3. Ahí está la relación entre uno y otra. A la c es igual a b, si solo si c es igual al logaritmo en base a de b. Y inmediatamente, bueno, surge una identidad fundamental, que es la identidad fundamental logarítmica. A la logaritmo en base a de b es igual a b. Aquí tienen ejemplos de ecuaciones logarítmica. Ustedes después van a estar profundizando en la solución de ecuaciones tanto exponenciales como logarítmicas en el libro de texto de onceno grado, y tienen que tener en cuenta dos cosas: la monotonía de la potenciación y de la logaritmación. No es lo mismo una base un tercio que una base 3. Y bueno, introduciendo las propiedades de los logaritmos, así como pueden ver, a lo que se le llama función exponencial y logarítmica
que están contenidas sus definiciones en las páginas 35 y 42. Destacar aquí una relación muy importante de inversa entre la exponencial y la logarítmica. Aquí tienen las funciones, que se escogen de tipo modelo, que ustedes la pueden estar estudiando después, pero lo único que quiero destacar es la relación que existe al ser inversa. Observen el comportamiento que tienen con respecto a la recta, y es igual a x. Aquí tienen el contenido que ustedes pueden estar utilizando para profundizar en estos contenidos que acabamos de abordar. En el FOC 4 regular, nosotros vamos a estar trabajando en la geometría analítica de la recta en el plano. Aquí vamos a estar sistematizando los contenidos y elementos principales en la unidad. Cuando ustedes terminen esta sistematización, bueno, ustedes deben haber obtenido conocimientos esenciales, ¿no?, relacionados con lo, precisamente con los elementos y los contenidos fundamentales de la geometría analítica y de la recta en el plano. Como bibliografía tenemos el libro de texto en seno grado, capítulo 2, de las páginas 59 a las 112. Y hay cuestiones que son fundamentales que hay que estar revisando antes de ir a la sistematización, que las tienen ahí en la presentación, como son las relaciones de posición entre puntos y rectas, las relaciones de posición entre dos rectas, los triángulos, la circunferencia, cómo se clasifican los triángulos, el grupo de teoremas de Pitágoras, los perímetros, las áreas, la distancia entre dos puntos, el punto medio de un segmento, la pendiente, las relaciones de posición de la recta teniendo en cuenta el valor de las pendientes y de la ecuación de la recta cartesiana explícita y la general, o sea, a partir de que es un lugar geométrico. Y bueno, el reconocimiento de las pendientes en cada caso. Y estamos proponiendo que ustedes después estén trabajando, ¿de acuerdo?, ejercicios como este. O sea, sean los puntos M, 2, 2, 2, 8 menos 1, 4, 6, los vértices del triángulo MNP. Clasifique el triángulo según sus lados. Ahí van a tener que trabajar con la distancia entre los puntos. Investigar si el triángulo es rectángulo. Observen las herramientas que ustedes tienen. Si lo puedo hacer por el grupo de teoremas de Pitágoras o si lo puedo hacer por la relación que existe entre las pendientes de la recta. Escribir la ecuación de la mediana relativa al lado NP. Acuérdense, la mediana es el segmento tomado del punto del vértice de un triángulo al punto al lado opuesto de ese triángulo y determinar el perímetro y el área de dicho triángulo. Y para profundizar en estos contenidos, les damos la bibliografía que tienen en pantalla. Hasta aquí el encuentro de hoy. Para nosotros ha sido muy placentero trabajar con ustedes. Como siempre, insistimos en el papel del estudio independiente, en la bibliografía, por la importancia que tiene de que en la educación de jóvenes y adultos ustedes aprendan, ¿de acuerdo?, por un principio de autodidactismo. Sin más, a tomar todas las medidas necesarias para evitar la COVID y hasta el próximo encuentro.